¿Y si hubiera porque no son encuestas para difundir, son encuestas de consumo interno, son para evaluar nuestra comunicación social. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Segundo, ¿por qué México es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades? ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Y no dieron a conocer los resultados. Y ayer sale el presidente del INE a decir que pues eso era hace 2 meses, pero que ya las cosas, desde luego, han cambiado. Brinca de pesos hasta 2025. Por favor, los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado y Música Emanuel. Compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón.